Ahí está mi hermano Alfa ahí manejando. Ya comen la nana ya. ¿Cuál chape? ¿Cómo? No, así. Motor no suena tan fuerte, ¿no? No, te digo que suena chingón. Más que cuando le arrancan, sí, sí suena chido. Ahí mándale saludo a Candy. A Candy o quien sea. Hola, hola, buenas tardes. Nuevamente aquí regresando a casita este domingo familiar. Eso. Visitando al, ¿qué? Santiago Acahualtepec, ¿cómo se llama? Bueno, fuimos a dar una vueltecita aquí en el tianguis. Pasamos a desayunar, a almorzar, una rica pancita. Y así mismo mandamos saludo para nuestros seguidores, para todos los que están conectados ahorita. Mandamos saludos para, en especial a mi hermanita, ¿verdad? A mi hermanita Candy. Candy que nos sigue viendo a cada rato en la transmisión o en los, ¿cómo se llama? La página oficial de UnderCP. Eso. Y así mismo para todos nuestros amigos públicos que nos encuentran aquí en México también. Y así, bueno, me regreso aquí este domingo familiar. Vamos a continuar aquí en la, ¿cómo se llama? La casita. Vamos a hacer un poquito, no sé, de algo de convivencia. Igual fuimos a dar una vuelta con el famosísimo Chevy, que pues, ahora sí que es el nuevo integrante de la familia, así mismo para el, ¿cómo se llama? Para el transporte, más que nada también para uso así como personal o particular, para todos los que lo transportamos en el equipo de audio, en el equipo de sonido. Impacto Latino, sonido Impacto Latino. Impacto Latino, Latino. Igual estamos aquí presenciando y pues vamos a continuar, vamos a seguir en estos días. Igual vamos a subir unos nuevos grabaciones, nuevos videos. Con mucho gusto vamos a estar así como que de clase de manejo. Y así mismo también, igual, sí. Lo vamos a seguir haciendo nuestros videos o nuestro, no sé, para que vean al público, para nuestras enseñanzas de como clase de manejo, como escuela de manejo. Igual para aquellas personas, los que quieren, digamos, como quieren aprender o algo así, pues igual lo podemos enseñar con mucho gusto. Y vamos a mandar saludo para la familia Cosifuesa González, para la familia Pinzón, para la familia Ugalde, para la familia, ¿cómo se llama? Para la familia Beltrán, para la familia Escandón. Un saludo, para especialmente para mi familia, para mi papá, hasta San Mateo del Mar, el ingeniero de ¿cómo se llama? El grupo, no sé cómo se llama. El maestro, mi jefe, Pedro Gómez, saludito especial hasta San Mateo del Mar, mi mamita, la señora, mi mamita, mi queridísima madre, Petronila Pinzón, claro que sí, saluditos, un abrazo, un fuerte abrazo hasta allá en Oaxaca. Y pues muchas gracias, amigo. Vamos a continuar, vamos a seguir subiendo más videos. Y igual mandamos saluditos al amigo Bernardo Escandón, a la familia Escandón, hasta San Mateo. Así mismo vamos a mandar un saludo para Iluminación y Sonido Skipper desde Iztapalapa, México, para el famosísimo Cristian, para el famosísimo Víctor y el famosísimo Luis. Aquí estamos, amigo. Vamos a continuar, vamos a seguir con más en esta presentación, en este domingo familiar. Y hasta aquí dejamos este video. Y muchas gracias por apoyarnos, por seguirnos en el canal de UnderCP. Y arriba, sonido Impacto Latino. Pues bien, amigos, ya lo escuchamos a mi hermano, ya que él últimamente adquirió ese pequeño regalito. A lo mejor no es nada. No es nada grande para otros, pero pues para nosotros es un logro por llegar a tener ese tipo de transporte, porque pues es nuestra primera, ¿no? Porque la otra vez ya lo habíamos, bueno, ya lo habíamos tenido allá en Oaxaca, pero pues lo vendimos. Entonces hasta ahorita fue la segunda compra de Chevy.
Y pues así es, mis amigos, vamos a terminar ese video. Esperemos que les haya gustado y nos vemos en el siguiente video. Vamos. ¿Tú qué vas a opinar, Ale? Nada. Nada. Como siempre, nada. Yo creo que ya vamos a restaurar ese. En cuanto ya tenga la pintura, ya la vamos a restaurar, ya la vamos a lijar, ya la vamos a pintar. De hecho, con un buen color, no sé qué color me recomiendan, amigos, para pintarle este Chevy, porque ahorita últimamente aquí, como podemos ver, está un poco medio oxidado porque le lijaron, creo que le quitaron la pintura. Entonces, andad, imagínense, aquí hay motor, daba, daba. Si fuera el motor, va haciendo mango, ¿viste? Así ya se escucha como ya viejito.